Hello, hello, good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, ok, excelente. Ok, me escuchan y me ven. Perfecto, que okay, empezaremos dentro de poco. Ok, así que preparen, ¿sí? Buenas noches, ya casi comenzamos. Buenas noches a todos, ya casi comenzamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Buenas Sean noches. bienvenidos pues a Hola, este buenas noches. primer curso. Buenas noches. Sean bienvenidos todos pues a este primer curso de que es el básico Buenas módulo noches. 1. Aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así pues que estaremos pues de 8 a 10. De 8 a 10 todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10, de lunes a viernes. Mi nombre es Carlos Eduardo Ramos Escobar. Pues antes de empezar el curso, permítame decirles de que pues ya tengo un rato de estar pues ya enseñando inglés desde el 2000, pues 15 años en el Centro Cultural. 9 años en la Academia Británica Cuscatleca y seguimos todavía enseñando ahí. Y otras instituciones que estuve un par de años, ITCA, bueno, UCA y diferentes lugares, ¿ok? Así que pues ahorita estamos trabajando pues también para inglés corporativo.
Ok, así pues que ya bastantes años, como 23, 24 años laborando, enseñando inglés. Y ahorita pues es mi, bueno, soy bebé aquí porque es mi primer curso con inglés corporativo. Entonces estamos adaptándonos, vamos a adaptar a la metodología. Así que ustedes también, así como yo, pues vamos a trabajar y aprender vamos a aprender mutuamente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar generalidades del curso en español, lógico, porque es primer curso. No les voy a obligar a hablar inglés porque están empezando, es lógico, pero yo sí les voy a hablar en inglés. Les voy a hablar en inglés y no se asusten, o sea, lógico, primer curso, a veces les voy a decir en español unas cosas, inglés, pero trataré la forma de decírselos en inglés. Y cuando solo hable inglés, no se asusten. Ay, Dios mío. Ay, qué aflicción. No le entiendo a este hombre. Gran poder. Ok, tranquilos, tranquilos. ¿Qué? Así es, pues así empezamos. O sea, al principio, esa es la cuestión de que ustedes van a oírme hablar y van a oír muchas palabras, expresiones repetidas veces. Y ya se les va a quedar. Ah, esto lo dice a cada rato, así se les va a quedar. Así que pues no se aflijan. Bueno, entonces como les dije, y después de esto que les dé la explicación, la introducción, pues me pueden hacer algunas preguntas acerca de, bueno, dudas que tengan. Así que pues inglés para el trabajo, programa básico, Basic Module 1, ¿okay? Que es desde día de octubre 4 hasta el 31 del mismo mes. Ok, así que seguimos. Estoy más acostumbrado a trabajar con el Meet que con el Zoom. Así que también estamos aquí que, bueno, empecemos con las tareas y evaluación. Bueno, no sé si les habrán dado reglas, una introducción y que dicen de que es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ahora les voy a decir una cosa. A veces calculan, ah, no, voy a faltar tal día, voy a faltar 2 días o tanto tiempo, a modo de tener el 80%. No se confíen. O sea, ustedes traten el 100%. Ya el 100%, porque para no tener algún problema, más que todo es con el lado de INSAFOR. Así que pues, mi recomendación, mi consejo, el 100%, tanto en tareas como evaluaciones. Cada día hay tareas, o sea, hoy completamos la clase, siguen con la tarea. Son fáciles, son cortas. No algún problema. Bueno, en caso no entiendan algo, así me pueden preguntar por el WhatsApp. Bueno, ahí dice las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes de la medianoche, ya que es el registro enviado a INSAFORP. Okay. Bueno, estas fechas no les hagan caso, pero es una semana, o sea, calculen 5 días. Al final de esa semana, esos 5 días, tienen que haber enviado todas las tareas. Entonces, es mejor no acumular, no ser tan salvadoreño, porque dejamos toda la última hora. Bueno, vamos a ver, ya se me adelantó esto. De ahí hay un midterm y hay un examen final. El midterm termina en la primera semana, termina en la segunda semana. Cuando termina en la segunda semana, el 10 días, el onceavo día, o sea, tienen el examen el examen, el midterm, que es el de la mitad del curso. Pues es mid, a la mitad, midterm. Y al final tienen el examen final, o sea que son dos. A la mitad y al final. Son fáciles, siempre, siempre y cuando estén en clase, pongan atención, pues no va a haber ningún problema.
Imagino que todos tienen el manual, espero que sí. De ahí requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. Ok, es un nombre completo y no de apodos, el Chele, la Juan, no, no, o sea, si se llama Pedro Juan Martínez, pues Pedro Juan Martínez, ok. Por ejemplo, ahí veo Vanessa Monzón, ok, va, Vanessa Monzón, aquí veo su nombre, ok. Traten de poner su nombre completo, ok. Si se llama Vicente, no ponga Chente, ok. Ya. O se llama Carmen Carmencita, no, o sea, traten de poner todo su nombre, ok. En caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, luego su nombre. Bueno, cámara encendida durante toda la sesión. Por favor, necesito la cámara encendida durante toda la sesión. Es importante. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, especialmente los que tienen perrito. Pues yo tengo una perrita y a veces cuando hace, pues empieza a ladrar, pues me pongo los audífonos. Como soy el que, bueno, ahorita estoy hablando y el teacher. Si siente una interferencia, me avisan. Participación activa, por supuesto. O sea, somos bastantes, sí, somos bastantes. Son 26, pero vamos a hacerlo, pues tratar de hacerlo dinámico. Al principio es difícil. Al primer día, como lento. O sea, me oyen a mí y es lento y se siente como tedioso. Yo sé que todos están cansados, porque ya quisieran estar en la cama. Todos estirados, ok, roncando, pero bueno, yo sé que están haciendo un esfuerzo y los felicito de verdad. Así que pues vamos a hacer la participación, vamos a hacerla, ahí están los chat rooms que los voy a clasificar, de repente una actividad, voy a decir, bueno, voy a hacer grupos de dos, grupos de tres o cuatro, dependiendo de la actividad, para que así practiquen. Y me voy a meter a cada uno de los grupos a oírlos, a corregir si hay alguna pronunciación que esté, bueno, algo mal pronunciado, etcétera. Ok. Vamos rápido. Y ahí la asistencia que ya les dije, asistencia al 100% de las clases, que es lo recomendable. Cumplir con los 120 minutos, son dos clases, 60 minutos, 2 horas. La asistencia se toma en dos ocasiones, eso es lo que quiero decirles. Se toma alrededor de las 8:20 y a las 9:40. Siempre tienen que tener la cámara encendida, pero lo más importante es la asistencia, si la tienen. Si digo fulanito y tiene apagada, no puedo seguir, tengo que pues, porque la asistencia la toman después, entonces ven el video y van tomando la asistencia, entonces tienen que tener la cámara encendida y decir presente. ¿Ok? Bueno, entonces 2 veces a las tipo 8 y 20 y 9 y 40. Se van a, ¿cómo se llama?, a grabar las clases. Ahorita se está grabando, ustedes pueden grabarla también, no hay problema. Dice, se tomará como válida la clase al escuchar el, bueno, la asistencia, perdón. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿ok? Y tener cámara encendida. O sea que con eso quedamos claros, ¿ok? Si tienen alguna preguntita y después van a... Me la hacen. Ok, Zoom, botón silencio, mute, todo el tiempo, pues mantener sus micrófonos apagados, las cámaras encendidas. Cuando participen, pues ahí sí encienden su micrófono. Chat, el chat está disponible. Breakout rooms, que son los que vamos a, pues, yo los voy a hacer, yo voy a hacer los grupos, dependiendo de la actividad. Botón ask for, bueno, tenemos el botón de Ask for Help cuando necesiten ayuda, preguntas, etcétera, etcétera. No sé, yo sé que algunos pues no trabajan en línea mucho, no están muy familiarizados con esto, así que poco a poco, por lo menos vamos a ir lentos, tal vez dicen, sientan algo tedioso, pero prefiero ir lento y ya después le vamos vamos a acelerar el ritmo. A las clases, ¿ok? Pero quiero que vayamos todos a la par.
De ahí semana 1, ahí lo que les decía, la semana 1, si ven ahí el slide, sale sección 1, ok, semana 1, los días 4, 5, 6 de octubre, 9 y 10, ahí tienen la semana 1. De ahí que es la unidad o sección 1. La unidad 2 y midterm, ok, 11, 12, 13, 16, 17. Son 5 días. Terminamos el 17 y tienen el examen, el primer examen. De ahí semana 3, que son el 18, 19, 20, 23, 24 de octubre. Y la última, 25, 26, 27, 30 y 31, último día, y el examen final. Recuerden, cada clase hay una tarea. Terminan clase 1, tarea 1. Clase 2, tarea 2. Ok, seguimos. Y bueno, y lo que vamos a ver ahora son expresiones que vamos a usar. Lógico, yo no les voy a obligar a que me hable inglés porque es el módulo 1. Ok, pero por lo menos estas expresiones sí me las van, se las van a aprender. Ok, y esto sí me lo van a decir, o sea, me lo van a decir, ya lo vamos a practicar. Ok, así que antes de empezar con estas expresiones, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muy buenas noches, compañeros y maestro. Fíjese que mi pregunta no es del curso exacto, pero he tenido problemas para ingresar a lo que es la plataforma. sí. Entonces, no sé si para poder hacer la tarea habría otra manera de hacerlo. Tal vez creo que solucionaría mañana con eso, ¿verdad? Pero no sé si usted me podría ayudar o tendría que Okay. esperar hasta mañana. Gracias. Marisol Canales. Okay, entonces tiene problemas con accesar a la, con las tareas. Perdón, Sería sí. para accesar a la plataforma. Ajá. Entiendo que ahí estaría la tarea. Sí. Ajá. Okay. Sí, Bueno, la voy a. porque se Sí. supone que hay, o sea, mandan un correo para firmar, ¿verdad? O sea, un correo de confirmación, pero no me cae. No sé por qué. Va, entonces yo los voy a ¿cómo se llama? A informar. Y porque está el personal técnico que son los que se encargan de hacer este, yo les paso la información. Le digo, pues el alumno, la alumna tal, el alumno tal, pues no recibieron un correo o la información, el link, etcétera, y ellos pues solucionan ese problema. ¿Ok? Así que ya tengo su nombre. ¿Ok? Y no sé si alguien más. Buenas noches. Con respecto a lo que decía lo de la cámara, de comentarle de que yo no lo he entendido porque aún voy camino a casa. Entonces yo ya le había manifestado eso a una de las encargadas de que la iba a encender cuando ya estuviera en la casa, porque por motivos de trabajo aún por eso no lo he entendido, pero ya voy de camino a casa. Ok, por lo menos yo entiendo, o sea, pero por lo menos cuando imagínense que ya voy a pasar lista y yo digo, Lady, fue Lady, ¿eh? Lady. Lady Prudencio tiene que tener la cámara, encender la cámara. No sé si va en bus o va en taxi, Uber o. En taxi. ¿Perdón? En taxi, en taxi. En taxi, ok, por lo menos encenderlo, va, ahí puede encenderlo, porque no va manejando el taxi, entonces, o sea, puede encender la cámara, no hay problema, es diferente si fuera manejando, pues, o sea. Entonces, por lo menos encender la cámara al pasar lista. Bueno, y si Sí, puede sí. encenderla, pues sería mucho que mejor encenderla. Yo entiendo, pues, que va camino, pues, pero sería bueno si se pudiera, pues, encender la cámara. Y sí, para a la hora de pasar lista, eso no hay vuelta de hoja. Tiene que encender la cámara y decir presente.
si no la persona encargada de tomar lista no se la van a validar. Ok. Okay, está bien. Okay. No sé si alguien más. No. Buenas noches. Sí, buenas noches, Lorena. Ajá, dígame, Lorena. Sí. Una pregunta, ¿las tareas cómo las enviaría? ¿Por correo o cómo? No, ya están, solo las completa y ahí ya está. No tiene que enviármelas, o sea, hacer Mandaría un como un correo. enlace y ahí se completa. Ah, exacto. Usted va al enlace y él completa y ya estuvo. Okay. Ajá. Gracias. No tiene que hacer mayor cosa. Ahí solito le van guiando, ajá, la plataforma. Ok. Nadie más. A las 3, a las 2, a la 1. Hola, Okay. buenas noches. Ah. Buenas noches, Carlos. Una pregunta con Ah. respecto al manual que comentaba. Yo estoy en la plataforma ahorita de momento y no logro identificar cuál es. ¿Es precalificación OC347 inglés? ¿O cuál? El manual, ups, ahí sí, no sé si alguien puede pues ayudarnos. Si no le, porque así como, Hola. ah, sí, aló. Porque Se oye la cortado, mente. Christopher. Hola. Ah, hola, Se Christopher. escucha cortado, Chris. Ah. Hola, hoy sí me escuchan. Hoy sí, ajá. Perdón, sí, dentro de la plataforma está el manual, solo Ah. déjenme ingresar. Está en la última parte, está como medio escondido después de donde están las tareas. Es un PDF donde están como cada una de las secciones, son cuatro si mal no recuerdo, y se pueden descargar. Es Va, un PDF. yo estoy justamente en la parte de cursos, donde aparece el que les comentaba, precalificación, OC347, inglés principiante, módulo 1. Ajá. Tengo las cuatro secciones y me aparece Unit 1, Get to Know Someone, cinco preguntas prácticamente y Ajá. un video. O sea, me aparece un video, no un manual. No, pero tiene que ser PDF y no le aparece. Bueno, es como nosotros nos envíe, es diferente al maestro, la forma como envían las cosas, como al alumno. Pero si no, ¿y cuántos correos les enviaron, Christopher? Un correo nos Un correo. enviaron ahora con o sea, era el enlace para la tarea prácticamente. Para. Entonces, ahí es donde está Justamente, está entonces. el manual. Solo déjenme ver que no me ha cargado. Ajá, es la última pestaña donde dice Students Manual P1. Vaya, Ahí permíteme. está. Otra vez, donde está Si el no lo correo, encuentra ingreso Flamenco, a la. si Ya le. no, te voy a mandar un screenshot de cómo te debería de aparecer en la parte de arriba, Ok. que es a donde está Christopher. Gracias, Ajá, Clelia. exacto. Ok. En caso no se pueda, vamos a intentarlo. Gracias, Clelia. Siempre informaría. Ajá. Al departamento de. Justo Sí. arribita de a donde está la tarea, están como las secciones por separado y la última donde dice el manual, ahí es. Justamente en esa parte estoy. Ah, ya lo dije. Gracias. Ya, ok, excelente. Ya. Bueno. Como repito, gracias ahí a Christopher y a Clelia. Ok, por eso he quedado este momento, pues para que ayudarnos y ver cómo solucionamos los problemas, para así empezar y que no se me queden. Ok. Y en caso no lo podamos solucionar, pues yo lo reporto.
Teacher, buenas noches. Buenas noches, Mercedes, dígame. Fíjese que yo también tuve inconvenientes con eso de ingresar a la plataforma, solo que sí fue un error mío porque yo escribí equivocado mi correo, entonces me dijeron que hasta el día de mañana me podían resolver. Ajá. Ah, ok. Bueno, pero por lo menos ya le dijeron que lástima, que, pero bueno, pero le van a resolver, ajá. Le van a resolver el problema. Ok, excelente, Mercedes. Ok, ¿alguien más? No, ok. No, ok, bueno, como es la primera sesión, más que todo va a ser así en grupo, un solo grupo, y ya cuando tengamos conversaciones, pues ya voy a hacer los break rooms, ok, ya los grupos, ok. Acuérdense pues que estamos empezando, no todos tenemos el mismo nivel. Hay unos que me imagino que estudiar en una academia, otros que tienen ratos de no estudiar inglés. Así que pues vamos a ir despacio, ¿ok? No tengan pena al preguntar. Les voy a compartir, bueno, ya les voy a compartir otro rato, lo que son los diccionarios. Yo, aquí están unas expresiones que pueden ver. En especial la 2. How do you say, por ejemplo, los alumnos dicen, teacher, ¿cómo se dice? Bueno, no, how do you say, ok, ¿cómo se dice? No, how do you say? Y preguntan. Lo que me interesa es de que traten de investigar. Les voy a compartir diccionarios o Google it, o googleenlo, como decía en español, googleenlo. Okay. Y busquen la palabra, si buscan en Facebook y ven varias cosas, pues pueden, ¿cómo se llama? Ocupan tiempo para TikTok y otros videos chistosos y todo, pueden o usar la tecnología para buscar esas palabras, pero les voy a compartir eso, ¿ok? Así que pues, bueno, empezamos entonces, ya no hay preguntas, se lo voy a hacer en inglés, ok, tranquilo, yo repito. Okidoki. Y sí, disculpas que no soy tan rápido porque estoy acostumbrado con el Meet. Tengo. Ok, wow. No con el Zoom. Ok, wow. Good evening, everybody. Ok, my name is Carlos Eduardo Ramos Escobar. I'm going to be your teacher or facilitator in this course. This is the basic, the first course, basic module. One basic module one. Okay, so remember that today we're going to start, and the first thing is the attendance. Yes, the attendance is when I say your name. I say your name, and you, okay, with your camera on. Cámara encendida, camera on, you say present. ¿Ya? Ok. I'll pass list. Yep. Ok. Now, voy a pasar lista. Ok. Tengo que leer los nombres. La regla es que tengo que leer todos los nombres. Ok. Completo todo el nombre. Ok. Y me dicen presente, cámara encendida. Ok. Now, vamos a quitar esto quizás. Sure, stop share. Okay, now Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Presente. Presente. Okay. Give me a second. I need to. Okay, ya lo oí. Gracias. Gracias, Alexander. Necesito. Veintidós. Muy bueno. 26.
Okay. Hoy sí. Perdón, que tenía que una mejor vista. Okay. Alexander, perdón, I'm going to repeat, voy a repetir. Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Presente. Thank you. Ana Yesenia Guzmán Enríquez. Ana Yesenia Guzmán Enríquez. Camilo Alejandro Elena Gómez. Presente. Carlos Javier Alvarado López. Carlos Javier Alvarado López. Christopher Stanley Madrid Méndez. Presente. Dora Alicia Peña Recinos. Presente. Estela Marisol Canales Fashion. Presente. Evelyn Carolina Mengíbar Palencia. Evelyn Carolina Mengíbar Palencia. Gloria del Carmen Martínez Alvarado. Presente. Okay, thank you. Guadalupe del Carmen Renderos Campos. Presente. Yvonne Elizabeth Morán de Sandoval. Presente. Jennifer Estefanía Guzmán Valiente. Presente. Catherine Gabriela Maravilla Ponce. Present. Kenny Marilet Jiménez Olmos. Kenny Marilet Jiménez Olmos. Kevin Gerardo Pérez Claros. Presente. Kevin Orlando Flamenco Ayala. Presente. Clelia Stephanie Quintanilla Requeno. Presente. Lady Dolores Prudencio Ayala. Presente. Lisa Gabriela Salazar. Lisa Gabriela Salazar. Lorena Emelinda Rivera Martínez. Presente. Luis Amílcar Ayala García. Presente. Mariana Damisela Tovar Arévalo. Mariana Damisela Tovar Arévalo. Melvin Steven Díaz López. Presente. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Presente. Ok. Oscar Alfredo Pérez Ayala. Presente. Y Vanessa Guadalupe Monzón Guardado. Presente. Ok. Bueno, ya pasamos lista. ¿Aló, aló? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, ok, let's start. Ok, my friends, again. Ok, here we have. Ok, look at the useful expressions. Ok, repeat. Ok, you want me to repeat? Ok, listen and repeat. I'm sorry. Could you repeat that, please? Cuando quieren que repita algo. I'm sorry. But turn I'm off sorry. The microphones. Turn off the microphone. Perdón, yo quiero decir algo. Jennifer, dígame. Sí, perdón, perdón la interrupción, pero mi compañera Lisa Salazar, ella estaba presente desde el inicio. Lo que sucede es que está contándome de que tiene problemas ahorita que le está sacando el celular.
No sé en ese caso con quién puede reportar, porque ella, igual como la clase está siendo grabada, pues se va a poder ver que haya estado aquí, vea. Ah, okay. Pero, ajá, entonces está teniendo problemas con el teléfono. No sé con quién lo tiene que reportar. No hay problema cuando, o sea, como queda grabado, o sea, yo no paso ninguna, Ajá. no chequeo nada, no anoto nada, entonces ven el video. Ah, ok. Pero, ajá, pero Sí, el porque nombre no es pudo responder. Es Lisa Gabriela Salazar. Lisa Gabriela Salazar y no Sí. pudo. Ok. Sí, no pudo decir presente, pero acá está. Va, pero de todos modos se va a conectar cuando pueda, resuelve el problema y, ajá, ok. Y voy a pasar lista otra vez al final, ajá. Ok, aquí la Gracias. respuesta. Ok, thank you. Ok, cuando no entiendan, me pueden decir, ok, micrófonos apagados porque todo va a repetir. I'm sorry, repeat, I'm sorry, I'm, look at my mouth, I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. Could you repeat that, please? I'm sorry. Could. Dicen could, no, la L no la dicen. Could. Could you? Could you repeat that, please? Okay. Oh, I'm sorry. Can you repeat that, please? Ok, repítanlo, repítanlo. Yo quiero ver que muevan su boca. Ok. Ok, 1, 2, 3. I'm sorry. Could you I'm repeat that, sorry. please? Could you I'm sorry, can Ajá. could Solo you quiero ver repeat that, la please? boca, la boca, sin los micrófonos apagados. Ok. Now, I'm sorry. Can you repeat that, please? Could you repeat it, please? Ok. Now. The next one. What's the meaning of? Okay. For example, Gloria. Marketer. Marketer. Do you know the meaning of marketer? ¿Sabe qué es marketer? Gloria Martínez, do you know the meaning? Marketing. No puede. Ok. Ahorita tiene problemas. Ok. Oclelia, do you know the meaning of marketer? ¿No? ¿Saben el significado? No. Ok. So, no saben. When you have a word in English, ask. Ok. Carlos, what's the meaning of marketer? Ok. Jennifer Estefanía, ok. Ask me, marketer. Ask me. What's the meaning of marketer? Ah, mercadólogo. Okay, Okay. and Ah, no, no, workforce. no, but you have to tell me, what's the meaning of? Okay, what's the meaning of workforce? Fuerza laboral o fuerza de, Yep. Okay, and Okay, what's the wait. Thank you, meaning thank you. of, Thank you, okay. thank you. Okay, thank you, Jennifer. Okay, now again, what's the meaning of? Everybody, what's the meaning of? What's the meaning of What's the meaning? marketer? What's the meaning of marketer? What's the meaning of workforce? What's the meaning of policy? Okay, policy. Yeah, Mercedes, policy. Do you know policy? The meaning? What's policy in Spanish? Mercedes, ¿sabe? ¿No? Luis Ayala, do you know? No, teacher. No, okay. So ask me. Mercedes, ask. No, Mercedes que no. Okay, Luis, ask me. Ask me, Luis. Bueno, ahorita tienen problemas con el micrófono. Ok, wow.
Jennifer, ask me, please. Yeah. The same question. Okay. What's the meaning of marketeer? No, policy, policy. Ah, okay. Sorry. What's the meaning of policy? Policy. Ah, okay. Policy. Okay. Policy son como las políticas de la empresa, política. No política de, okay. del gobierno, política de empresa. Okay. Thank you. Now, the next one. Ahora, cuando tienen la palabra en español, quieren decirla. How do you say ocupado in English? Repeat. How do you say how? How, como los indios. How, toro sentado. Okay. How? How do you say ocupado in English? Okay. Volunteer. I need a volunteer. Carlos, how do you say ocupado in English? Busy. Thank you, Yvonne. Yvonne, what about continue? Desempleado, ask me. Okay, Carlos, how do you say desempleado in English? Unemployed. Thank unemployed. You. Okay, thank you, Yvonne. Okay. And the next one, number four. Don't say, Carlos, ¿en qué página estamos? No. You have to say, what page are we on? What page are we on? What page are we on? Yes. Okay. Okay, next, continue. Okay. Now, greetings. Greetings. Okay, we have, repeat, good morning. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Okay, Melvin. Melvin, good morning. Is AM or PM? AM. AM. AM, okay. In Melvin, good afternoon. Is PM or AM? AM or PM? It's PM. PM. Okay. Good evening and good night. Okay. Good evening, good night. Marisol Canales. Okay. Marisol. Good evening, good night. What the difference do you know? Because you see in your translator can be buenas noches las dos. Are they the same? Marisol, do you know? I think good evening is for like 6 o'clock, like that, or and good night is for go to the bed, I think. Go to bed in 6, okay. So you say that good evening is a las 6, a las 6 p.m. y good night es cuando se va a dormir. In Camilo, what do you think good night? Sí, pienso que eso es que good night es como a partir de cierta hora como para dormir y good evening es como como un hasta mañana, no sé, un pase buenas noches, pero nos vemos mañana, no sé, algo así como te veo mañana, o sea, un buenas noches, pero hasta mañana. Okay. Y el otro es como que si llego a un lugar y saludo, buenas noches, así como lo hacemos acá. No sé. Okay, good, good. And lady, it's 10. Son las 10 de la noche, it's 10. ¿Qué va a decir? ¿Good evening o good night, lady Prudencia? Bueno, si fue lo que dije, fuera como good night. Good night. Okay, thank you. Lady, and what do you think, lady? Thank you, my friend. And lady, son las 10. Good evening or good night? Good night. Good night, okay. Wow. Thank you, lady. Okay, let me tell you something. Memorize. Good evening is hello. Good night, bye.
Good evening is hello. And good night is bye. Así que lady viene a mi casa a esta hora. ¿Qué me va a decir a lady? Good evening o good night. Y usted viene y me ve. Good evening. Good evening. Y se va ahorita. ¿Qué me va a decir? Good night. Good night. So the time is not important. So good evening, hello, good night, bye. Yeah? And also good night when you go to bed. Yeah? Okay, that's the difference. Okie dokie. Well, let's see. Let's see. Okie dokie. Now. We're going to practice this in groups. Okay. Now. Okay, look. Well, copy the information. Copy the information. No se lo, paréntesis, a veces no les doy, no se lo doy así en correo y todo, porque me gusta que copien. ¿Y por qué me gusta que copien? Para que escriban, si no, no escriben. Y bien le pueden tomar fotos, pero es mejor que escriban. Copy, copy. Hola, sí, Carlos. Mire, está viendo yo que así como uno que no tiene mucho fundamento en el inglés, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, de mi parte quisiera que las frases que están en inglés, podría traducirlas para uno saber qué es lo que significa, porque como es principiante, ¿verdad? Sí, no, no, de acuerdo. Entonces, hay unas frases que dicen que, bueno, algunos sí podrían saberlo, porque vienen, como usted dice, de academia y cuestiones por el estilo, pero como uno se inscribe en principiante para saber más o menos lo que significan las frases y todo eso. Ajá. Entonces, no sé, para que lo tomara en cuenta. Ok. Muchas gracias. Por ejemplo, frase, ahorita las que estamos viendo al principio, no hubo problemas. La de, how do you say? Could you repeat that, please? Ajá, sí, por lo menos creo que... Esa no tuvo problemas. No hay problemas, pero de aquí en adelante, como todo va para arriba, avanzando, va. Entonces solo quería que lo tomara en cuenta. De acuerdo. Lo que pasa es de que tal vez no así de entrada le doy la palabra, le voy a decir en español, lo que quiero es que piensen un poquito. Entonces, ¿qué puede decir? Se quiere en la cabeza. Híjole, del pando, cuando veo que ya no, les digo, se las puedo decir en español. Ajá. Pero no, tal vez no así de entrada, la traducción, para que se vayan pues familiarizando. Pero sí, vamos a tomar en cuenta. De acuerdo, gracias. Ok, finished, my friends? Yes.
Ok, no. Microphones off, apagado, siempre, ok. Microphones, cuando está en grupo, off, ok, no. Repeat. What's your first name? What's your first name? What's your first name? First. 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 Name. Miren mi boca. Cuando sopa de pata, ¿quién le gusta la sopa de pata? Un montón. Name. 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 Ok. Name. Ok. What's your first name? My first name is Carlos. My first name is Carlos. What's your middle name? What's your middle name? It's Eduardo. Carlos Eduardo. What's your last name? What's your last name? My last name is Ramos. It's Ramos. O pueden decir it's Ramos. My last name is Ramos or it's Ramos. Okay. What's your full name? What's your full name? Carlos Eduardo Ramos. Okay. Now, let's see. Ok, los voy a poner en parejas, pero solo quiero que practiquen un par para que oigan los demás cómo lo van a hacer. Ok, now, Catherine y Lorena. Catherine y Lorena. Traten de tener la cámara encendida. De acuerdo. Ok. Catherine y Lorena. Ok. Catherine. Yes. Ok, oh, Lorena, your microphone. Enciendas un. Ok, Catherine. Ask Lorena, pregúntele a Lorena. What's your first name? Y diga su información. My first name is Carlos. No, Carlos, no, Lorena. Ah, ok. O sea, ella me va a preguntar y yo le voy a responder. En vez de Carlos, le voy a decir Lorena. Exactly. Su nombre. Yes. What's your first name? My first name is Lorena. Okay, name. Say name. 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 Okay, again. What's your middle name? My first name is Lorena. Okay. No, listen, ok, escuche bien la, o sea. What's your middle name? Middle name, middle name. Middle name. Ajá. My first name is Lorena. No, porque va, el primero es, what's your first name? First name, no, primer nombre. First name. Y el otro es, el segundo nombre. Middle name. Entonces, first name, Carlos. Middle name, ok, Eduardo. Ok, so, atención para que la pregunta, óigala para que, a ver cuál es la respuesta. Ok, so, again, please, again. What's your middle name? It is Lorena. Lorena es el primer nombre. Sí. Middle name. No, Lorena, ¿cuál es su primer nombre?
Lorena. ¿Y su segundo nombre? Emelinda. Ok. La segunda línea. What's your middle name? It's Emelinda. Ajá. ¿Y su apellido? Rivera. Rivera, ok. Last name. My last name is Rivera. ¿Ya? Ok. Antes de ponerlos en grupo, vamos a practicar con alguien más. Thank you, my friends. Ok, vamos a practicar con Vanessa. Ok, Javier la tiene apagado. Dora, ok. Dora y Kevin. Dora y Kevin. Hago la... Kevin Gerardo sería. Carlos, sabemos dos Kevin. Ah, sí, Kevin Gerardo o Kevin. O Kevin Flamenco. Kevin Flamenco. Ok. Kevin Flamenco y Dora Alicia. ¿Quién va a preguntar y quién va a decir la respuesta? You, Dora. You ask. Pregunta. Okay. Usted pregunta. What's your first name? My first name is Kevin. What's your middle name? It's Orlando. What's your last name? My last name is Flamenco. What's your full name? Kevin Orlando Flamenco. Okay, thank you. Thank you. Okay, now repeat. First name. First. First name. Okay. Oigan, miren la boca. Name. Name. Si dicen name, miren la N es así la boca. Name. Pues, name. Name. Pupusas. De ayote, ¿o qué, cuál le gusta? Name. Ok, Guadalupe, ¿quién le gusta? ¿Le gusta Brad Pitt? Le hace, ok. A Oscar, ¿le gusta Maribel Guardia? Ok. So, ok. Name. Name. Ok. Name. Ok. So, what's your first name? What's your middle name? Middle. Last name. Apellido. Last name. Full name. Full name. Va, ok, los voy a poner en pareja. No sé si cómo van a salir el grupo. Se van a salir un grupo de tres, dependiendo, somos 24, se tendrían que salir las parejas. Y van a practicar. Traten de decir, digan sus nombres. Say your name. Y después vuelven a hacerlo con otro name. Inventan, ok. Inventan. Ahí se ponen nombres. Shakira Inés, De La Torre, I don't know. Inventan, ok. Chapo Guzmán, cualquier nombre, ok, pero primero su nombre. Uh-huh. Wow. Vamos a hacer los grupos. Give me a second. Después los voy a cambiar para que sigan con la actividad. Create. So. Vamos a ver qué usan. Vamos a ver si no me lo distorsiona. Camilo, ok, Camilo Gómez y Jennifer. Ajá. Then we have Christopher and Lady, Kevin Gerardo and Mercedes, Marilek Olmos and Javier. Ok. Ajá. Yvonne and Vanessa, Guadalupe and Oscar, Alexander and Catherine, Gloria and Marisol. Evelyn, Carolina, en Clelia, uy, en Melvin, aquí me queda uno. Ah, es que alguien se ha agregado. Give me a second. No quiero que se me quede alguien fuera. A mí no me ha mencionado, profe. Luis Ayala. Luis Ayala, sí, cómo no, pero es que ahorita no me lo puso porque están, es lo malo cuando son impares, pero ahí va Luis. Oh, vaya, excelente. Ok, gracias Luis. Luis Ayala está con Dora Alicia.
Lo que pasa es que me queda alguien solo y es lo que... Move. Move. Move to. Ahí está. Melvin me quedaba solo. Va. Ok, practican y después lo voy a cambiar. A ver si sale. Melvin, que vaya con usted, teacher. Hola, Marisol. Mira. Melvin, me he quedado solo. ¿Y por qué me he quedado solo si lo incluí? Okay, no sé si Melvin quiera preguntar algo también. Quizás me pueden preguntar a mí, vamos a ver qué tal respondo. Buddy, what is your first name? My first name is Camilo. And what is your middle name? Is Alejandro. Okay. And what is your last name? It's Gomez. What is your full name? Camilo Alejandro Gomez. Great, great. Your microphone is off, teacher. Thank you. Es que me lo paga cuando sale. Okay, thank you. Y ahí Camilo y Jennifer, y así se van turnando. Después Jennifer. Pues sí, ya, Camilo ya me preguntó a mí. Sí, yo le pregunté a Jennifer, sí. Fue la primera ronda. Okay, entonces, okay. Si gusta, le pregunto yo ahora. Ajá, ok. Ajá, okay. Este... Y pues cambien nombres okay. Si quieren. Ok. Okay. Entonces, yo te pregunto a ti, Camilo. Ok. What's your middle name? It's Alejandro. Ah, porque dice que el tratamiento.
Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? No escucho yo. Perdón, es que el micrófono me lo cierra cada rato, cada vez que me uno a un room. ¿Su compañero se le fue? No, no estaba con nadie. No había nadie aquí. Ay, ok, guau. Lo ubicó mal. What's your first name? My first name is Carlos. What's your middle name? It's Javier. What's your last name? Is Alvarado. What's your full name? Is López. López, ok. Bueno, vamos a cambiarlo. Voy a ver cómo lo voy a dejar y vamos a cambiar. Vamos a ver cómo hacemos. Ok. Break room. Tiene problemas con el. Ajá. Lisa Gabriela. Hola, sí, perdón, me está sacando de la aplicación como tal y después no me deja volver a ingresar. Pero sí, es el internet. No sé, fíjese, intenté cambiarme de dispositivo, pero no me deja registrar, o sea, no me deja meter nada, ni el correo, ni el usuario en la tablet. Ya. Uh-huh. Vamos a ver entonces, que ahorita los tengo en cuartos, pues en diferentes cuartos virtuales practicando. Voy a ver si la puedo meter. Ah, váyanse a mí, muchas gracias. Ah, no, aquí está Evelyn. Ah, Evelyn se salió. Evelyn. No, vamos a cerrarlos. Close. Bueno, vamos a cerrarlos de un solo. Bueno, gracias, profesor. Ok. Lo voy a cerrar aquí de un solo. ¿Eh? Bueno. Ok. What's your first name? Lisa, what's your first name? My first name is Lisa. Lisa, ok. What's your middle name? Gabriela. My middle name is Gabriela. What's your last name? Salazar. What's your full name? My full name is Lisa Gabriela Salazar Sandoval. Okay, thank you. Thank you. Clelia me quedó afuera, no sé si porque le salió el compañero. Bueno, ahorita están. Teacher, nos cuesta un poquito, bueno, en lo personal a mí, en la pronunciación de mire. Middle. Ay, es difícil. No, don't worry. Okay, middle. No se preocupe, dígalo, middle. No es la única, yo sé que todos, poco a poco, middle. Miro. Okay, poco. Okay, Clelia, were you alone? Estuvo solita. Porque yo la vi que yo los programé, pero como que alguien se me quedó solo y creo que es usted. No. No, ah, okay. Todos tuvieron compañero. Okay. Wow.
So remember, it's name. 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 Una pregunta. ¿Hay alguna expresión para el segundo apellido en inglés? ¿O siempre se dice, por ejemplo, last name, second last name? Uh-huh. Okay. Gracias. But what's your other last name? Okay, so. Mm-hmm. Okay, wow. Let's see. Let's see. Let's see. Who hasn't? Melvin. Vanessa Monzón. I cannot see you, Vanessa. And Evelyn Carolina. Hello. Are you there, Vanessa and Evelyn? I cannot see you. Vanessa. Hello, teacher. Okay, Evelyn. Okay. No camera? No. Okay. Ah, Vanessa, I can see you. Evelyn? O ya están con pijama, con rulos. No, no se preocupe. Sí. Okay, con mascarilla de aguacate. Okay, no problem. Avocado. Avocado mask. Okay, wow. Face mask. Wow. Okay. Vanessa, ask Evelyn. What's your first name? My first name is Evelyn. What's your middle name? It's Carolina. What's your last name? My last name is Benjivar. What's your full name? Evelyn Carolina Menjivar. Okay, thank you. Remember when you say, okay, very good. The activity was good. Okay, very good. You say name. 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 Es importante el movimiento de la lengua y la boca. Name. Mm. Porque si name, name. Si dice name cortado, se ve en name, no, name. Name. Okay. Guadalupe. Guadalupe Campos. Okay, let's see. Again. Guadalupe and Catherine. Uh-huh. Guadalupe, you ask. You ask questions. Pregunte. Okay. What's your first name? Uh-huh. My first name is Catherine. What's your middle name? It's Gabriela. What's your last name? My last name is Maravilla. What's your full name? Catherine Gabriela Maravilla. Good. Very good. Okay. And we finish with Kevin Gerardo and Luis Ayala. Okay, Kevin. You know, Luis, you ask. Ask, Luis, ask. The question. Mm-hmm. What is your first name? My first name is Kevin. Mm-hmm. What is your middle name? It's Gerardo. What is your last name? My last name is Perez. What is your full name? My full name is Kevin Gerardo Perez. Okay. Thank you. Very good. Okay. Very good. Okay. Thank you, my friends. Okay. Se ha cortado. Okay. Now, give me a second. Algo se puso aquí. ¿Qué pasó? Okay. Very good. Okay. So someone said, I think Luis said, what is your, what is, es la forma completa, es correcto, what is your first name, pueden decirlo así, what is, okay, what is, o what's, que la contracción, what's, what's, yeah, so la forma completa es, what is, que es la misma. What's,
What? What's? Yeah? What's? Okay. Now, let's continue, and let's continue with the next slide. Share screen. Share. Okay, and look at that. He says, how are you? How are you? No, how are you? No, it's how are you? 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 Hey, how are you? How are you? It's not the same. How are el animal, no. How are you? Hey, how are you? How are you? How are you? Okay, conversation one. And Clelia, Clelia is going to help me. Clelia, are you there? Clelia, yoo-hoo. Hi. Okay, Clelia, okay. Now, ask me. You start. Conversation one, you are A, usted es la A. Hi, Carlos, how are you? Fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Okie dokie. Now, I'll change, okay, let's change. Hi, Clelia, how are you? Fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Okay. Now, let's see, conversation two, Clelia. Hello, how are you? Very well, thank you. And how are you? Fine. Okay, you start, ahora empieces usted. Hello, Carlos, how are you? Very well, thank you. How are you? Fine. Fine, thank you, Clelia. Okay, very good, very good. Okay, algo común que dicen los alumnos. Miren la boca, very, no. Es la B grande, por ejemplo, bomba. ¿Cómo dice bomba en inglés? Bomb, bomb, bomb. Es la B grande, pero tienen B pequeña. V, v, very. Very well, very well. Okay, estoy exagerando tal vez, pero así es. Bom, miren, bom, empieza con la boca, la B grande, bom, y la B pequeña, very well, yeah, very well, very, very well, very, very, very well, very, very well. Esa es una gran diferencia. Si me dicen very, very, no es lo mismo, very well, no, very. Very well. Okay. Now, if I ask you, how are you? Me pueden contestar. Hey, how are you? Fine. Ah, so so. Vean al final, abajo. Hey, Kevin Gerardo, how are you? He said, fine. Hey, Luis, how are you? Ah, so so. So so. Okay. Not bad. So far, so good. So far, so good. What's that? ¿Qué creen que es? So far, so good. Volunteer? So far, so good. Volunteer? So far, so good. ¿Qué creen? So far, so good. ¿Qué creen? Más o menos. No, that is so-so. Lejos de estar bien. Again, Catherine. Lejos de estar bien. Lejos de estar bien, ¿no? Ah, porque la estoy traduciendo. Está traduciendo, pero thank you, Catherine. No, es no lejos de estar bien. Es por el momento bien, hasta el momento todo bien. ¿Yeah? So far, so good. Por el momento, todo bien. Por el momento, bien. Hasta ahorita bien, o something like that. Okay. Now, you have fine. Okay, repeat, fine. So-so, not bad, not bad, mírenme la boca, not bad, so far so good, very well, ok, so van a practicar eso, voy a poner otra vez, creo que lo voy a poner en más grupo porque si me queda alguien, ok, very well, ok, so pueden decir hi, hello, hello, informal, hi, informal, hi, hello,
Okay, how are you? How are you? Okay, let's practice. Okay, again, vamos a ponerlos a practicar otra vez. Ahí se turnan. Dios mío, ya se puso esto. No quiero eso. Break around. Okay, give me a second. Que se tarda esto. Recreate. Assign. Ocho, vamos a ver, create. Ok, give me a second. Ok, I have three, ok. Practique, take turns, ok. Ahí van. Teacher, una consulta. Sí. Ya se pasa a aparecer, ajá. ¿Podemos copiar lo que acabamos de... Ups, yes, no lo habían copiado, va. Ajá, antes de practicar, perdón. No, no, perfecto. Y gracias, Beatriz. Ok, copy, my friends. Se aparecieron. Copy the information, my friend. Sorry. Everybody's here? Yes. Oh. Ah. Lo van a hacer. Sorry, copy the information, my friends. Copien, no les había dado tiempo. My bad. My mistake. Okay. Okay, los traje de regreso para que copien, porque alguien me dijo que no habían copiado. Okay, my bad. Okay, copy the information. Copy, copy, copy. Copy the information, ok, copy. Por eso los traje de regreso, para que copiaran. Y practiquen los diferentes saludos, los diferentes. Fine, so, not bad, so far, and show it. Ok, show your expression, for example, say, Mercedes, hello, how are you? Ese, terrible, ok, bad, no. Ok, o sea, Mercedes, how are you? Fine. No, ok, so you have to show it with your face. Tienen que mostrarlo. Si dicen fine, tienen que mostrar que están bien. La pantalla está mostrando un correo. Oops. No, las conversaciones. Yeah. Something happened. Give me a second. Share screen.
No les mostró porque I'm here. Okie dokie. Ok. Share. Está tardando bastante. Ok. Now I have, you have it. Hurry up, my friends. Hurry up. Sé que se los debería de enviar, pero me gusta que copien, porque muchos errores de ortografía por experiencia, la gente no escribe, quizás soy de los vieja escuela, y escriben errorazos grandes, básicos, por solo tomar fotos, no escribir. Ok, everybody finished? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, okay. Yes. Now let's practice break up roles. Okay. Va, open all rooms. Recuerden que esto se tarda. Va, ahí van, poco a poco se van uniendo. ¿Están de tres o dos? Guadalupe, no la vamos a asignarla. No me quedé solita. Sí, es que el internet me está fallando, entonces me había sacado de todo. No, pero no se preocupe, que eso tiene solución. Ahorita le envío. Ya se me va a ir, ya la asigné. Bueno, gracias. Ok. Si gusta, practicamos con alguna de las. Alguien se unió. Si gusta, practicamos con alguna de las palabras que estaban abajo. De las. Okay. Ajá. Las Fine. Podemos cambiar so, por alguna. Ok. Está bien. ¿Quiere preguntar primero o quiere responder? Voy a preguntar hey, primero. Sí. Hey. Bye. How are you? Hi, how are you? Okay. ¿Con Lisa? Se escucha. Ay, como sí. Ajá. Está como doble. Me perdí. Sí. ¿Y está Luis ahora con nosotros? Soy, sí. Hola. Sí, sí. Hola, perdón. No lo vi muy listo. Me perdí. Pues me toca cuando era Alicia. Bueno, sí. Okay, entonces me agarraron a otro grupo.
es que tengo, okay. Tengo la prueba de mi esposo que está haciendo. Hagamos los tres, también. Pues. Me voy a alejar un poco. Hagamos los tres. Bye. Ah, pues, este es que. Pregunta, no sé Vanessa. Si gusta. Pregunta Vanessa. Bye. Pregúntale a Jennifer. Okay. Después voy yo. Ya. Bye, está bien. Hi, how are you? So-so. And you? I'm okay. Thanks. Oh, hi, Kevin. Bye. Si gusta, le pregunto a usted ahora alguna de las dos, Luis. Yo le pregunto a Vanessa. Bye. Hello, how are you? Hello, Van. Este sería Ana. So far, and you? Very well. Todas las que están abajo son respuestas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Puede cambiarlas por cualquiera de las. Uh-huh. Ah, ya. Vaya, ahora. Hoy le voy a preguntar a Jennifer. Bye. Hello. How are you? Hello. So far, so good. Very well. Ok. Vale, sigamos practicando. Entonces, continúo yo. Fine, so-so, not bad, so far, so good, very well. Okay. Sigue, Marcela. Fine, so-so, not bad, so far, so good, very well. Usted, Oscar. Tienen que hacer las conversaciones. Hello, how are you? Estábamos practicando la conversación, entonces nos pusimos a practicar también las palabritas de abajo. Ah, pero hicieron las conversaciones, ok, no problema. Ok, excelente, no he dicho nada, no he dicho nada. Gracias, gracias. Ah, pero es mejor que las hagan en conversación. Se les ah, okay. Se quede. Ahora podemos continuar. Se salieron del se quedaron ya nos ya no respondimos y nos preguntamos todos, Carlos. Otras cosas, pero conversamos otras cosas también por ahí con que mencionaba Melvin, otras afirmaciones que no estaban, pero me imagino que las iremos viendo sí, un poco a poco más acabado. Ajá. Sí, excelente. Ok. Voy a llamarlos a todos entonces.
Okie dokie. Now, I think everybody practiced. Okay, no comments, questions, comentarios. No. Okay. I have a question. Tell me. In Spanish, what do you mean? What does it mean? The expression. What's so, the meaning of? What's the meaning of? So far, so good. Ah, so far, so good. Okay. So far, por el momento, todo bien. Hello, Melvin. How are you? So far, so good. Todo bien hasta el momento. Yep. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, now I'll share something, chat. Okay, so please, my friends, go to the link, go to the chat, and watch the video, listen and repeat. Watch the video, listen and repeat. I'll give you some minutes, okay? Watch the video, listen and repeat. Repeat, okay?
Okay. I think time. Go to the chat. Go to the chat. There are two links, two dictionaries. Please click on the links. Click on the links and check the dictionaries. Check the dictionaries. You have two dictionaries. You have two dictionaries. One is Oxford, and the other one is Cambridge. Son dos diccionarios que lo agréguenlos a sus computadoras, a su celular, y cada vez que tengan una duda, los van a chequear. Chequeen, antes de preguntarle al maestro, chequeenlo. Averigüen, y tienen la pronunciación, tiene dos iconos. Uno es el inglés británico y el otro es el inglés americano. Bueno, dependiendo, país, US. El americano, que es el que ustedes están interesados. Yo como, los uso bastante, pero como yo uso en el otro, bueno, el británico y el americano, entonces, en el otro trabajo, por eso es que uso los dos ingleses. Y me gusta más el británico. Entonces, pero ustedes están aprendiendo el americano, chequeen la pronunciación de las palabras. ¿Tienen alguna pronunciación? Por ejemplo, middle. Digiten middle. Y van a ver que aún los diferentes diccionarios van a verla. O cualquier palabra. Middle. Acuérdense que a veces por la el link de nuevo me sacó el. Ok. Ah. Ok. Alguien me puso y no le. Vamos a ver. Oscar Pérez. Ahí le va el link otra vez. Ahí lo ve después o mañana el link. Va. Esos tienen la pronunciación para que oigan y pronuncien. Ay, es que no, me cuesta la pronunciación. Va, digiten la palabra y la pronuncien, ¿ok? Váyanse al US. ¿Ok? Pregunta acerca de los diccionarios. No. Está en inglés, inglés. Pueden ponerlo inglés, español. Español, inglés. Pero si puede, es mejor inglés, inglés. Pero pueden ponerlo español, inglés. Los dos. Ah, no digan Cambridge. No digan Cambridge. Es incorrecto. No, es Cambridge. Cambridge. No Cam. Cambridge. Cambridge, ¿ok? No. Ok. Al pass list. ¿Ok? Paso lista. Ok. Acuérdense, las cámaras encendidas. Cámaras encendidas. Si no está la cámara encendida, no vale. No vale, ¿ok? Así que Lorena, Melinda, Evelyn, Javier. Ok, cámaras encendidas. Bueno, toda la clase, pero la asistencia. Ok, Alexander Ernesto Alvarado Martínez. Presente. Ana Yesenia Guzmán Enríquez. Ana, ok, Guzmán Enríquez. Ok. Ana Isenia Guzmán Enríquez, ok. Camilo Alejandro Elena Gómez. Presente. Carlos Javier Alvarado López. Presente. Christopher Stanley Madrid Méndez. Christopher Stanley Madrid Méndez. Dora Alicia Peña Recinos. Present. Estela Marisol Canales Fashen. Presente. Evelyn Carolina Mengíbar Palencia.
Present. Gloria del Carmen Martínez Alvarado. Presente. Guadalupe del Carmen Renderos Campos. Presente. Yvonne Elizabeth Morán de Sandoval. Present. Jennifer Estefanía Guzmán Valiente. Present. Catherine Gabriela Maravilla Ponce. Presente. Kenny Marilet Jiménez Olmos. Kevin Gerardo Pérez. Ok. Kenny Marilet Jiménez Olmos. Ok. Kevin Gerardo Pérez Claros. Presente. Kevin Orlando Flamenco Ayala. Presente. Clelia Stephanie Quintanilla Requeno. Presente. Lady Dolores Prudencio Ayala. Presente. Lisa Gabriela Salazar. Presente. Lorena Emelinda Rivera Martínez. Presente. Luis Amílcar Ayala García. Presente. Mariana Damisela Tobar Arévalo. Mariana Damisela no está, ok, Tobar Arévalo. Melvin Steven Díaz López. Presente. Mercedes Beatriz Guardado Calderón. Presente. Oscar Alfredo Pérez Ayala. Present. Vanessa Guadalupe Monzón Guardado. Presente. Ok, thank you. Ok, gracias. Ok, almost, ya casi. Wow. Now, and let's see the last activities. Ok, the last activity, I'll share the screen. Before we continue, where is the... Wait. It's not this one. Is the where are you? Where are you? Where are you? Basic. Yep. Now I'll share. Okay, look at the jobs, only, solo job. Uno, singular, jobs, okay, jobs, so let's, okay, listen and repeat. Oops, I want to move. Give me a second. Okay, listen and repeat. Okay, we have accountant. Barber. Barman. Not Batman. Okay. Barman. Builder. Buil, no, it's Bill. Builder. Butcher. Chef, cashier, dentist,
Engineer. Engineer. Fireman. Fire. Fire. Fireman. Doctor. Doctor. Judge. Judge. Hairdresser. 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 Law. Lawyer. 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 Law de loco. Qué loco. Lawyer. 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 Optician. 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 Nurse. Nurse. Policeman. Policeman. Postman. Postman. Bueno, de hecho es una mujer, creo yo. Postwoman sería. Postwoman. Postwoman. Reporter. Reporter. Scientist. 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 Vet. Vet. Plumber. No, la B no la pronuncian. Plumber. Waiter. Waiter, man. Waitress, women. Waitress. Carpenter. Carpenter. Okay. Now the question is, what's your job? What's your job? What's your job? What? What's your? You say your no, it's your. What's your job? Job, job. What's your job? Ahí en el chat, vean. What's your job? What's your job? ¿Y qué dice? Uy, ¿dónde está? Aquí está. I'm a Oops, sorry. Ay, se me fue. I'm a receptionist. Okay, ahí va. What's your job? I'm, o I am, I am a receptionist. I'm a lawyer. I'm a business man, comerciante. Oops, sorry. Ah, ignoren ese businessman. Businessman, ahí está. Businessman, comerciante. Ah, pero eres man para mujer. Business woman. Business woman. Business woman. Business woman. Okay. Administrador de empresas. Business administrator. Business administrator. Oops. Administrator. Business administrator.
Yeah. What's your job? What's your job? What's your job? I'm a doctor. I'm a doctor. I'm an engineer. Ah, okay. Look at the last one. Luis, Luis Ayala. Look. Okay, he says, look at the line. He says, I'm a doc. I am a doctor. I'm an engineer. What's the difference? ¿Qué ve diferente? What do you see that is different? What can you see that is different in the sentences? What can you see, Luis? ¿Qué ve diferente? A doctor, an engineer. ¿Qué cree que pasa ahí? A doctor, an engineer. Dígame, tell me. Micrófono, Luis. Micrófono, tiene apagado. Uno es doctor y otro es ingeniero. Ah, no, Engineer. but tell me, what's the Doctor. difference? A A doctor. doctor, A an doctor engineer. and engineer. Ajá. ¿Cuándo va a? ¿Cuándo va an? Vea las palabras. A doctor, lea. A doctor, A doctor. an engineer. ¿Cuándo se usa a? ¿Cuándo se usa an? ¿Cuándo, Luis? Don't ¿No? Va, mire, a doctor. Cuando se comienza con letra. Doctor. Con letra, pero ¿letra qué? Cuando se Una comienza con vocal, una una consonante. vocal. Cuando comienza con vocal, se utiliza Ah, an. okay. Ok, Doctor ya. Tienen que and engineer. fijarse. Yes, ok. A doctor and engineer. Look, a doctor and engineer. Ok, Junior. Junior. Luis, what about architect? ¿Es a o an? Luis Ayala. No, tiene vocal. Vea, Luis. An architect. Architect. An architect. Ok, Luis, ahí continúo con usted. Continúo con usted. Mechanic. Mechanic. A o an. A mechanic. A mechanic, vea, a Mechanic. meca, Mechanic. porque tiene consonante, a A mechanic. mechanic, an architect. Pero oigan, yo lo pronuncio suave para que me oigan. Architect. 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 Oigan, architect, a mechanic. Tienen que gesticular, tienen que pronunciar bien. En inglés sí se pronuncia an architect, a mechanic, business, business, business woman, una mujer biznera o una mujer comerciante. ¿Ya? No dice biznera, pero también es como una gente comerciante que tiene negocios, ¿ok? Businesswoman, businessman. Ok, what's your job? Ask yourself, what's your job? ¿Ya saben cuál es su profesión, su ocupación en inglés? Do you know? You know? If not, Google it. If not, use the tools. ¿Y cómo se dice eso? Ok, Google it. Melvin. What's your job? Melvin Steven, what's your job? Of quality in the industry food. Okay, your department is in quality department. Quality But department. my practice. Okay, some jobs are No. difficult. For the industry. For the in industry, okay. For the industry. But what's your job? Do you know what you 10 o'clock. it breaks, se le corta, it breaks the communication, it breaks. It's 10 o'clock, teacher.
the class. Ah, okay, now, huh? But okay, homework is what's your job, okay? Clelia, do you know what's your job? Thank you, Clelia. I'm a marketer in customer service. Okay, customer service representative. O executive, inclusive representative, executive, customer service representative. O executive, ejecutiva de servicio al cliente o representante. I don't know how to say that in Spanish. But representative, customer service representative, o also customer service executive. Okay. Okay, good. Okay. And okay, we finish. Okay. Oscar, what's your job? Sales advisor. I beg your pardon, excuse me? Sales advisor. Sales, me suena, no se lo digo, a veces. Sales. Salesman, vendedor. Salesman, ah, salesman. Salesman, okay, salesman. Okay. O sales supervisor. No, sales advisor. Okay, but it's related to sales, okay? Okay, sometimes it's difficult. Okay, we finish, okay, a veces se corta la, no sé si a veces mí, o sea, soy yo o ustedes, pero bueno, es parte de lo que es en línea, okay? Vamos a continuar mañana, we'll continue tomorrow. Ya tienen tarea, acuérdense cada día. Bien, pueden decir, no, la voy a hacer hasta pasado mañana. Lo pueden hacer, pero si se la acumula, es mejor hacerla cada día. ¿Ok? La tarea solo son contestar las preguntas que están en la plataforma, ¿verdad? Ajá, solo eso. Ajá. Okay. Solo eso, Melvin. Y es con lo, perdón, y es con lo de referencia a lo de los videos que están ahí en la plataforma. Sinceramente, fíjese que no he chequeado, solo chequeé la listada, pero no sé cuál es la porque no sé cómo a nosotros nos presentan de una forma y ustedes, no sé si no he chequeado bien eso. Quizás yo no he ingresado bien, pero cuando yo ingresé a la plataforma aparecían como unos videos y después me salían como unas 5 preguntas. No sé si a los compañeros les aparece igual. ¿Alguien que pueda ayudar? No sé si alguien se ha explorado eso. Sí, lo que dice la compañera. Salen unos videos y después leen las preguntas. Ok. Bueno. Entonces estoy en línea. Gracias. Va, ok. Entonces, ahorita, bueno, thank you. Nos vemos mañana. Y si alguien tiene preguntas, pues me puedo quedar ahorita. Ok, if not, see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Have a good night. Si alguien tiene preguntas, me quedo. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Have a good night. Sleep tight. Teacher. Ajá. Solamente yo. Le habla Ivonne. Perdón, Ivonne. Solamente le quería. Notificar, fíjese que yo, bueno, aquí tengo un bebé, ¿verdad? Entonces. Sí, ahí te viene el chiquito. Sí. ¿Cuántos meses? Tiene 6. Lo acabo de cumplir. Entonces, sí se me dificulta a veces con lo de la cámara porque a veces estoy lactando, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, no sé más o menos el horario de que toma lista y de poder encenderla. Ok. O sea, estoy presente, pero cuando esté así, en ese momento. Vale, entiendo, sí, no entiendo perfectamente. Es como a las 8:20. Ok. Las 8:20 y las 9:40, la segunda vez. Ok, solo déjeme anotar. Puede hacerlo y tenga, puede hacerlo, ¿sabe cómo? Tal vez puede ponerlo así, aunque no es lo recomendable, tiene que verse la cara, pero lógico, pues, esa es su situación. Tal vez puede subirla. Sí, eso trato solo que tengas cuidado que no se le vaya a bajar la cama, o no se mover, o que baje el banquillo, le va a decir, mami, ya. Ajá, ok. Sí, pero, solamente eso. No hay problema, ok. Ok, teacher. Good night. Good night. See you.
¿Vas a dormir? Preparo. Stop. Stop recording.